No, no, ahora no puedo. Cité a Morales porque los docentes están preocupados por él. No, bueno, a lo mejor en 5 o 10 minutos quedo libre. Dale. Adelante. Pasa, Santiago. Sentate. ¿Sabés que algunos de tus profes están un poco preocupados por vos? ¿Tenés idea por qué? Viste que tenés muchas materias bajas. Los docentes están preocupados porque andás distraído. Entrás más tarde, después de los recreos. Bueno, veo que no querés hablar. El tema es que estás consumiendo marihuana y, según tus docentes, casi todo el tiempo. Como institución, tenemos que responsabilizarnos por vos. Por eso mandamos llamar a tus padres. ¿Eh? Queríamos hablar con vos primero. ¿Vos quién sos para andar llamando a mis padres? Aparte yo soy mayor de edad, ellos no tienen nada que hacer acá. Que tengas 18 no quiere decir que no nos preocupemos por vos. Sí, me decís que querés hablar conmigo y ya llamaste a mi padre, ves que sos cualquiera. No me faltes el respeto, Santiago. Estás teniendo un consumo problemático. Deberías buscar ayuda. Podemos hablar con tus padres para que vayan juntos al médico. No, no, pará, ¿vos qué te pensás? ¿Vos te pensás que yo soy adicto? Cualquiera estás metiendo, ¿ves? Tremendo color, no tenés ni idea de lo que pasa acá y decís cualquiera, vos. Si no te calmás, vamos a tener que tomar medidas. Sí, hacé lo que quieras. Sentate que no terminé. Sí, manejate, vos. Bueno, quedás suspendido hasta que no vengas a hablar con tus padres. No, ahora no puedo. Cité a Morales porque los docentes están preocupados por él. Si pueden esperar, pero sería bueno que viniera mañana. No sé cuánto voy a demorar. Ok. Bien. ¡Adelante! ¿Cómo estás? Bien. ¿Me dijeron que querían hablar conmigo? Sí. ¿Tenés idea por qué? Los docentes están preocupados por vos, pero yo quería saber cómo veías vos la cosa. ¿Te cuento? Estamos preocupados por la cantidad de bajas que tenés. Loco, me tienen cansado entre vos y mis padres con eso ya. Está bien, ¿no querés hablar de eso? Perfecto. Vamos a sentarnos, hablemos de otra cosa, ¿vale? Vos ya tenés 18. Vos sos grande. Yo no te voy a decir lo que tenés que hacer o lo que no. El tema es que estamos preocupados porque estás saliendo a los recreos a fumar marihuana. Como institución tenemos que responsabilizarnos por vos. Atomizan, pero si fumar es legal. ¿Qué cosas pensás que están buenas de fumar? No sé. Te despeja la mente, te hace reír. ¿Y pensás que pueden haber cosas que no estén tan buenas de fumar en los recreos? Y bueno, capaz que. Sí, después de fumar como que me cuelgo con cualquier cosa y. Sí, en clase no presto ni atención. Entonces vos me decís que hay cosas que están buenas y otras que no tanto. ¿Qué pensás que podría mejorar si no fumaras? Y no sé, capaz que estando de la cara me concentro un poco más. O sea, tendría que, no sé, fumar después de clase, ¿no? ¿Podrías intentarlo? Sí. ¿Y qué harías en los recreos entonces? Nada, me puedo jugar al ping-pong con mis amigos. Anda, Santiago.